Los siglos de los siglos, el alfa yo me que el Señor de toda la atención, amigo y salvador, maestro y redentor Jesús. Él es el todo de mi vida, mi padre, mi amigo y Señor, el dueño de mi ser. Mis sueños y mi fe descansan solo en Él, Jesús. Él ha vencido a la muerte con poder y por siempre reinará, él por siempre reinará.

historia de amor es la historia de Jesús, de su vida y su amor, de su muerte y su valor, del Cordero y el León. El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oremos. Amoroso Dios, bendito Señor, gracias te damos por esta mañana, por este día en que juntos como iglesia y como hijos tuyos celebramos tu resurrección. Gracias por tu sacrificio de amor por tu gracia y misericordia, por tu infinita bondad para con todos nosotros. Gracias porque por ti heredamos vida eterna junto a ti. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión, bendice el mensaje a través de nuestra predicadora Yani, Señor. Y te pedimos estar atentos y receptivos para recibir, escuchar tu palabra, habla, habla lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y eterna. al Señor, porque ciertamente el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Y nosotros como iglesia queremos cumplir sus mandamientos y queremos cumplir con la gran comisión. Y por eso el día de hoy hemos de celebrar bautismos. Ana Pau, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le bendiga. Le bendiga. Elizabeth. Aquí está bien Elizabeth. Hermana Elizabeth, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida sí. muy bien en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén felicidades ¿Me recuerdas su nombre? hermanita Silvia Hernández ¿Ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente, Salvador personal para perdonar no pecados y promesa de vida eterna? Sí creo. Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Amén. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. le bendiga. Felicidades. Aquí le van a ayudar a. Hermanita Fabiola, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, Dios Hermanita Elisama, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Amén. Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Amén. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Feliz, buen día. Hermana Isabel Jiménez, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Amén. Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanita Magdalena, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, Hermana Andreíta, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Hermana Lisbeth Ángeles, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y Decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Muchas felicidades. Hermana Lourdes, Patricia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Hermanita Belén, ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Olivia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Amén. ¿Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida? Amén. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicidades. Elidet, ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí sí. está sí. su porra. Sí, sí, sí. Dos hermanitas, dos hermanitas juntas, Mía y Zoe, han decidido creer en Jesucristo y para experimentar la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna sí. y deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien. ¿Quién es la mayor? La puedo faltar primero. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí su Mía, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantemos, hermanos, y después seguimos con más bautismos. ¿Cree usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdonar pecados y promesa de vida eterna sí, y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida sí, muy bien hermana en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro señor y salvador Jesucristo yo le bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ustedes Gracias. 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 Esposos, ¿usted se llama? Dora, Dora. y su esposo, Hugo. Hugo. Dora y Hugo, qué bueno que han creído juntos. No sé si uno primero, después el otro, pero qué bueno. Les pregunto, ¿han decidido creer en Jesucristo para salvación, para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, creemos. Sí. Y deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida. Sí, deseamos. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Y deciden enseñarles también el Evangelio? También. Muy bien. ¿Quién creyó primero? ¿Sí? ¿Ambos sí. juntos? Muy bien, muy bien. Primero las damas, entonces. Hermana, en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Si quiere esperar aquí a su esposo contigo. Hermano Hugo, en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo yo lo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Felicidades. Dios bendiga. Felicidades. U usted es su hija y él es su esposo. Y a toda la familia les pregunto: ¿han creído en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, usted puede decir yes si quiere o sí, tal, claro que sí, claro que sí. ¿Y deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida? Muy bien, muy bien. Hermana, en vista de su provisión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Hermana, en vista de su profesión magali, en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si ¿Quieres creer aquí a su esposa? Hermano, en vista de su profesión pública de fe con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Dios les bendiga. Les bendiga mucho. Hola. Ay, acá. Son cuñados. Han creído en Jesucristo como su único suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Y deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida pidiendo que evangelicen a los demás parientes que hay ahí, que no han creído, que también puedan creer por el testimonio de ustedes. Hermana, en vista de su provisión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien, muchas felicidades, felicidades. Hermano, en vista de su provisión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, sí. joven aún. Esteban. Esteban, joven Esteban, ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador sí, sí. personal. Perfecto, para perdón de pecados si y vida eterna. Claro que ha creído y se le nota. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Qué bueno. Y oramos para que todos sus parientes que no han creído crean también por el testimonio de usted, un pequeño que ha decidido seguir al Señor Jesús. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, toqueño. Gracias. Juan. Joven Juan, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, siempre. ¿Pero creyó en algún momento, sí. le entregó su vida? Perfecto, sí. perfecto. Sí. Porque sí nació creyendo. Ciertamente sí nacemos creyendo, pero luego nos olvidamos y tenemos que volver a creer. Y usted ha decidido ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Sí. Muy bien, en vista de su provisión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Muy buen día. muchas felicidades. Alexis, joven Alexis, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? He creído. Muy bien. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Acepto. Muy bien. En vista de esa profesión pública de fe y en obediencia al mandato que el Señor nos da y por la autoridad que me da la iglesia, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Felicidades. Joven Aún, -um, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, sí, y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida sí. y evangelizar a todos los que se encuentren, incluso a los cuates. Sí. sí, muy bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios le bendiga. Joven Daniel, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único suficiente salvador personal para perdonar pecados y promesa de vida eterna? Sí, he creído. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Sí. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, Hermano Juan, has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para de pecados y promesa de vida eterna, y decides ser discípulo de Jesucristo durante toda tu vida. Muy bien. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades este Ah, ya. Hermano Abraham, ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Sí, en esta ocasión, absolutamente consciente, ¿verdad? Sí, Ahora viéndolo tomado en cuenta. Muy bien. Sí. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Bien, mucho. Hermano José Luis, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, amén. Y así es, decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida? Toda vida. Muy bien, hermano, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos cantar otra estrofa de este himno. Adelante, hermanos. Cantamos, vida abundante. Vida abundante, Jesús, ofrece vida triunfante de día en día. La fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. ¿No ¿Me escuchan? Hermano Rodolfo Arturo. ¿Ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente, salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida? Toda vida. Muy bien, hermano, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermano David, has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, he creído. Y decides ser discípulo, discípulo de Jesucristo durante toda tu vida. Sí, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, hermano, en vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Felicidades. Este Gracias. José Luis. Vamos acá, hermano, usted está muy alto. Hermano José Luis, ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, creo. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, hermano, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, Señor. Felicidades. ¿Usted es? Víctor. Víctor, claro. Hermano Víctor, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único suficiente, Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, Pastor. Sí. Y decide ser si discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Claro, sí. Muy bien, hermano, en vista de su producción pública de fe con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, hermano. Felicidades. Hermano Jeremy, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Sí. Aquí está bien, Enrique. Hermano Enrique, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, creo. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Felicidades. Victor. Hermano Víctor, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Muy bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Felicidades. Amén. Amén, gracias a Dios por este grupo de hermanos que están diciendo entre otras cosas con su con su ceremonia, con su obediencia, están diciendo que el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Oremos, hermanos, pero antes de orar, si alguno de los aquí presentes ha creído en Jesucristo, le ha entregado su corazón. Yo le invito para que se bautice. No ahora, no ahora, no estamos preparados para bautizarlo a usted, pero en una próxima fecha que debemos tener varias fechas más durante el año, pero sea bueno tomar la decisión. ¿Hay alguien aquí que dice, yo he creído ya en Jesús, me he bautizado porque he dado tiempo, no sé, o no tenía seguridad o algo, pero alguien que dice, yo me quiero bautizar la próxima ocasión, lo han motivado sus hermanos, puede levantar su mano para que sepamos y oremos. Dios le bendiga, le felicito de todo corazón, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Tomás, Dios les bendiga. Yo les, veo muchas manos en la parte de arriba del centro. Dios les bendiga, les felicito. Dios les bendiga, veo personas allá también. Hermano Edgar, parece que la cosa va a seguir adelante. Entonces, por favor, Tom, vayan, vayan a la mesa donde están los hermanos que les toman nota de eso. O hable a la oficina y dígale, yo quiero la próxima vez bautizarme. Le van a preguntar acerca del instituto y las clases que está tomando, pero qué bueno que usted pueda hacer también obediente en esta ordenanza, puede ser obediente en esta ordenanza. Oremos, hermanos, Señor Santo, bendito seas. Gracias, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por estar entre nosotros y por darnos permiso de llevar a cabo este simbolismo, Señor, que nos recuerda que hemos muerto al pecado, a la condenación y al mundo y hemos resucitado a una nueva vida, así como tú lo hiciste también, Señor, aquella vez, porque sí, moriste, pero también resucitaste para vencer la muerte y darnos vida a todos nosotros. Bendito seas. Gracias por los hermanos que hoy, Señor, te han obedecido. Le pedimos que le sigas bendiciendo y haciendo crecer más y más por medio de tu iglesia. Estamos en tus manos. Seguimos adorándote, Señor, y agradeciéndote todo lo que eres. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos, hermanos. Cantemos vida abundante. Hay un nombre nuevo en la gloria. Perdón. Cantamos hay un nombre nuevo en la gloria. Gracias a Dios por los hermanos que han sido bautizados en esta mañana. Y porque tenemos certeza de vida eterna. Y porque sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay un nombre nuevo en la gloria. Nos ponemos de pie, hermanos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14, 9. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Primera de Corintios 15:20, Romanos 6:9. bonita serenata, ¿verdad, hermanos? Aquí con estos músicos, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y gracias a mis preciosas hermanas, somos las 45 aces o las 45 panchas o algo así, ¿verdad? Qué bonito, gracias a Dios por la vida de mis hermanas que aceptaron el reto, no somos cantantes, pero el reto hermoso de en este culto ser nosotras quienes diéramos la buena noticia, como aquellas mujeres que fueron muy de mañana. Esa, esa mañana de resurrección. Iban tristes de madrugada a, a ver el cuerpo de su de su maestro muerto, un cadáver. Y la sorpresa fue que encontraron al Cristo resucitado. Por eso nosotros, como, como cristianos, nos levantamos muy tempranito este domingo de resurrección y, y venimos contentos. Ya no venimos tristes, ¿verdad? Nosotros venimos contentos porque ya sabemos que, hermanos, el Señor ha resucitado. La mejor noticia, ¿verdad?, que pudiéramos haber recibido. Y es que hay de noticias a noticias, hermanos. A nosotros los seres humanos nos encanta el chisme, ¿verdad?, la información, que nos den noticias. Y hay noticias de todo tipo. Hay noticias desagradables, noticias importantes, noticias que nos afectan. Pues no sé, por ejemplo, que el agua se está acabando en la Ciudad de México, es una noticia que no nos encanta, ¿verdad? O que hay guerra en Medio Oriente, o cuando venía la pandemia y pues que había un virus allá raro en China, noticias que no nos gustan y noticias que nos afectan, ¿verdad? Porque aunque fuera en China, nosotros decíamos, hay pobres chinos, ¿verdad? Con ese virus y cuál acá venía también, ¿verdad? Las noticias pueden ser buenas, malas, importantes poco importantes, que nos afecten o que no nos afecten. Como para ahorita eh, abrir boca, hermanos, rompehielo, unas noticias que no nos afectan en nada, pero que son buenos chismes. No sé si ustedes sabían que cuando en el 2012 hubo un huracán allá en la zona noreste de Estados Unidos que, que afectó pues New York, New Jersey, toda esa zona, hubo una, una noticia muy chistosa, porque un hombre salvadoreño, pues trabajador, jornalero, estaba luego del huracán ahí trabajando para limpiar escombros y todo, y que se encuentra un billete de lotería, y que dijo, capaz que está premiado, ¿no? ¿Y que creen? Que sí, estaba premiado. Se ganó un millón de dólares el muchacho este salvadoreño. Bueno, le trajo buenas cosas, pero eso a nosotros pues ni nos afecta, ¿verdad? Ni nos va, ni nos viene, nomás nos gusta el chisme. No sé si supieron, hermanos, que el año pasado, en 2023, en China, por ser el nuevo año chino, estos de Starbucks hicieron un sabor de café nuevo allá en China, sabor cerdo, Uf, guacala, ¿no? Yo no me lo quiero imaginar, ¿a qué sabe ese? Pero pues también salió ahí el chisme, la noticia, ¿no? Hay de noticias a noticias. En España se hizo un concurso para ver quién era el hombre más flojo y se ganó el premio un señor, ahorita les digo, que estuvo sin moverse 50 días que dice yo yo le gano, yo le gano, dicen, a ver cuántos levantan la mano, ¿verdad? que le ganan. Bueno, hermanos, hay de noticias a noticias. Y estos datos como para qué, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros, no nos afectan en lo más mínimo, traía más chismes, pero pero para que no se nos haga tarde con tanto chisme y nos vayamos a desayunar, pero hermanos, hay una noticia la noticia más importante de la historia, que es así que nos afecta o nos beneficia, que tiene que ver con nosotros, por supuesto. Sucedió hace muchísimos años y a muchos kilómetros de distancia de nosotros, pero es la noticia más maravillosa. El Señor resucitó y el Señor comisionó a, a, a estas mujeres que fueron madrugadoras a, a ungir el cuerpo, el cadáver del Señor Jesús, y cuando descubrieron que estaba vivo, pues ellas fueron las comisionadas. Qué privilegio nos da el Señor a las mujeres de ser las que llevemos esa noticia. Y esa noticia, hermanos, aunque tiene todo que ver con nosotros, con los que estamos aquí sentados y con toda la humanidad, aunque tiene que ver todo con nosotros y nos afecta, por supuesto, muchísimo, no todos los seres humanos la toman en cuenta. Y no todos los seres humanos se dejan afectar por el poder que emanó de ese evento tan maravilloso, tan trascendente. No todos los seres humanos. Al igual que esos datos que les acabo de decir, que no tienen nada que ver con nosotros, así es la resurrección para muchos. Nada, no les significa. Pero nosotros, hermanos, debemos dejarnos afectar por ese evento maravilloso, que pase a formar parte de nuestra vida integral, que afecte nuestro presente, que afecte nuestro futuro, porque Cristo murió y resucitó para afectar nuestra vida, para darnos vida, para que juntamente con él vivamos. Si Cristo resucitó, fue precisamente para impactar la vida de cada uno de nosotros y pues fue así tan portentoso, una resurrección, porque él quería él quería que nuestra vida estuviese motivada en esa fe, en la fe de un Cristo vivo, no solo un Cristo que murió en una cruz, sino en un Cristo que resucitó. Él quería motivarnos así, de manera que le diera esa fuerza a nuestra vida esta mañana vamos a ver la resurrección de Cristo desde los ojos de Pablo. En las cartas de Pablo cada vez Él menciona y menciona este evento de la resurrección porque Él basa su vida no nada más en la muerte de Cristo, sino en la resurrección de Cristo y conecta todos los, los eventos de su vida con la resurrección de Cristo y fundamenta todo lo que Él es en la resurrección de Cristo. Podríamos resumir toda la reflexión de Pablo en sus cartas en un en un pasaje en Gálatas 2:20, el famosísimo. Se lo saben ustedes de memoria, ¿verdad, hermanos? Gálatas 2:20, que dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues vamos a encontrar algunas algunas enseñanzas maravillosas de el impacto que tiene para nosotros la resurrección de Cristo en este pasaje. Cuatro, cuatro, cuatro enseñanzas. Vamos a ver. Este, este Pablo es uno de los cristianos más prominentes, por supuesto, de la historia, ¿verdad? Y él también es un testigo de la resurrección de Cristo, porque él así lo dice en primera de los Corintios 15, 8. Él dice que al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Él se considera a sí mismo un testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Pues vamos a ver cómo impactó la resurrección de Cristo a este hombre, Pablo. Cuatro enseñanzas. Uno, para vivir la resurrección debo morir. Esto nos enseña Pablo. Y esto es algo que nosotros debemos aplicar también a nuestra vida. ¿Cómo está esto? Para vivir la resurrección debo morir. Bueno, dice Pablo al inicio de este pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea. Muerto, petateado, ok. Para poder vivir la resurrección debo morir. Bueno, pues vamos a ver primero quién tenía que morir. Ustedes conocen la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo no siempre fue Pablo, antes era Saulo. Uy, qué mello, porque Saulo no era nada lindo. ¿Quién era Saulo, hermanos? Saulo era un judío, ciudadano romano, que vivía en una ciudad griega, Tarso. Llevaba este nombre, Saulo en memoria de Saúl, o sea, de uno de los antepasados ilustres de la tribu de Benjamín. Además sus padres también le habían puesto por nombre Pablo, era Saulo Pablo. Su padre era un fariseo estricto. Así que Saulo fue instruido desde pequeño para que llegase a ser él un eminente fariseo. Su padre quería que él llegara a ser prominentemente fariseo. Así que lo puso a estudiar desde muy joven con uno de los más prominentes fariseos de ese momento, que era Gamaliel. El más ilustre de todos los fariseos de ese momento fue el maestro de Saulo. Su papá desde pequeño entonces lo llevó allí con ese fin. Y bueno, creció en esta educación Saulo y cuando tendría unos 25 años ya era muy reconocido por los fariseos. Por lo que ustedes se recuerdan, ese evento en el que Esteban es sacrificado, muerto como mártir del cristianismo, ahí estaba presente Saulo. Era muy joven, él no podía participar en apedrear a este, a este cristiano. Sin embargo, es tan reconocido ya. Siendo joven por los fariseos, que los fariseos que lo van a asesinar a, a Saulo, perdón, a Esteban, llevan sus ropas delante de Saulo para que él las cuide. Esto era un símbolo, simbolizaba que él estaba de acuerdo con esta muerte. Dice Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba. Saulo, aquí aparece este nombre de Saulo, no era parte del Sanedrín, les digo, era muy joven, no podría él lanzar piedras en ese momento, sin embargo, el hecho de que le dan las tropas a cuidar significaba que era parte de este grupo de odio anticristianos. Ante él mismo lo confiesa así, Pablo después cuando se convierte, escribe su historia y podemos ver cómo él pues relata estas cosas como en Hechos 22, 20 dice, y cuando se des derramaba la sangre de Esteban, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y bueno, pues siguió creciendo y llegó a ser un fariseo y un férreo perseguidor de cristianos. Ese era su objetivo, su misión, lo que lo tenía apasionado. No nada más estaba apasionado por seguir la ley como fariseo, que era uno de sus grandes amores, ¿verdad? Seguir la ley, sino que además estaba apasionado por destruir a los cristianos, perseguir a los cristianos. Dice Hechos 8.3, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! Ese era Saulo. Él expresa que era uno de los jueces que con más fanática intensidad votaban a favor de la muerte de los cristianos. Ahora, en sus propias palabras, en Hechos 20, 26, dice: Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en las todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Oh, este era Saulo de Tarso. Este era Saulo de Tarso, mis hermanos. Por supuesto que tenía que morir, ¿verdad? Este personaje, este personaje un día Iba justamente a una de sus comisiones, a Damasco, a asesinar cristianos, a aprender cristianos. Iba enardecido. Dice que iba respirando amenazas en ese camino a Damasco. Y que sucede esta maravilla en la que Jesús se atraviesa en su camino. Me encanta esta, esta esta imagen, hermanos, porque así se ha atravesado el Señor en el camino de muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos allí, empecinados en nuestro pecado, en nuestra forma de ser, en nuestras ideas, en lo que queríamos conseguir, en esas metas humanas, en esa rebeldía, tal vez, en esa equivocación y necedad, se atraviesa el Señor. Se atravesó, por ejemplo, en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy fueron bautizados, ¿verdad? Se atraviesa el Señor. El encuentro de Pablo con el Señor Jesús fue impresionante. Se le atravesó y, y dice, él lo cuenta, miren cómo lo cuenta Pablo allí en, en Hechos también. Dice: Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El Cristo vivo, el Cristo vivo, resucitado se le presentó y no con ira y con venganza como tal vez se lo hubiera merecido, ¿verdad? ¿Por qué me persigues y, y unos azotes por ahí, verdad? No, él, el Señor Jesús, se presentó delante de él con gracia, con misericordia, con amor, con amor al pecador. Así derritió totalmente ese odio del de duro corazón de Saulo. Lo derrumbó a tierra. Ahí estaba Saulo, aquel necio, tirado, derrumbado. Y es obvio que para poder disfrutar, hermanos, de los beneficios de la resurrección, necesitamos morir nuestra propia vida. Esa vida que, que Dios quiere darnos requiere que primero muramos, que reconozcamos que no somos nada, que hemos pecado, que, es, que, que hemos hecho todo lo equivocado. Como dijo Jesús en Juan 12:24, que el grano de trigo para poder germinar y llevar fruto debe caer en la tierra y morir necesitamos hacer ese acto de contrición morirnos cuando pablo dice con cristo estoy juntamente crucificado por supuesto que no hablaba de la muerte física verdad de estar ahí muerto y, y ya petateado como 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 decimos en mexicano lo cual si eso sucede cuando nos morimos físicamente marca verdad la resurrección espiritual para todos los que hemos creído en cristo ese momento glorioso en que Después de esta vida resucitaremos en la vida eterna con nuestro Señor, pero Pablo no hablaba de esto, con Cristo estoy juntamente crucificado no hablaba de esa muerte física. Estaba hablando de otro tipo de muerte, una 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 muerte, hermanos, que nos conduce a una resurrección anticipada, una resurrección que podemos disfrutar desde aquí y ahora, la que podemos experimentar antes de morirnos físicamente, cuando recibimos la nueva vida que nos da Jesucristo. Esta nueva vida en Cristo es la resurrección espiritual para todos los que estábamos muertos espiritualmente. La hemos recibido la mayoría de los que estamos aquí, como dice Pablo en Colosenses 2.13 y en Efesios 2.1, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Él. Esta resurrección es el nacimiento de nuestra nueva naturaleza, así como... Saulo murió para que Pablo viviera. Todos necesitamos nacer de nuevo a esa nueva vida. Esto es un enredo de palabras porque los muertos espiritualmente, quienes son pues todos los pecadores, tienen vida a través de Cristo. Pero esta resurrección solo se disfruta si los muertos se mueren, es decir, si crucifican a su vieja naturaleza. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, más que estarnos explicando acerca de una estrategia mental que él tuviera, ok, yo todos los días me digo, Pablo, estás muerto, me miro en el espejo y digo, Saulo, no más tú, ahora Pablo. No, no era como una estrategia mental que él tuviera para mantener controlada su antigua naturaleza, no era una metáfora, él nos habla de una convicción, de una convicción. Él estaba convencido de que Cristo murió en su lugar y que murió para llevar su castigo y para pagar su pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa está clavada en la cruz y así debemos nosotros de estar convencidos de que Cristo murió en la cruz en mi lugar y que él pagó mi pecado y que sufrió mi castigo en la cruz. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Decir esto más que un obligarme a mantenerme crucificada, hoy no quiero ya más ser yo y a la fuerza voy a estar controlándome y reprimiéndome. Esto de decir con Cristo estoy juntamente crucificado más que un reprimirme, es un darle gracias a Dios, es una palabra de alivio, declarar con gratitud a Dios que mi vieja naturaleza está crucificada fío. Qué bueno, gracias a Dios que me ha librado de esa buena naturaleza. Es expresar con alivio la bendición de saber que aquella persona que no tenía idea del gran pecado en que vivía está muerta por la gracia de Dios. Era lo que Pablo decía con gozo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Wow! Ya Saulo está crucificado. No soy más ese perseguidor de cristianos. La muerte de Cristo nos permite dejar en la cruz el viejo yo y su resurrección nos permite resucitar en Cristo a una nueva yo, un nuevo yo. La vieja naturaleza está crucificada y junto con ella está todo el fruto de la carne y todas sus dolorosas y horribles implicaciones. Allí están crucificadas en la cruz, gloria a Dios. Y si elegimos la vida, entonces tenemos que morir para poder nacer a esa nueva persona, a esa nueva vida que el Señor nos quiere dar. En términos prácticos, morir y resucitar en Cristo significa aceptar una nueva vida en Cristo, reconocer y aborrecer el pasado pecaminoso, someternos voluntariamente a un proceso de renovación continua y amar y disfrutar la nueva vida. Abrazar esa nueva vida y decir con alivio, con Cristo estoy juntamente crucificado. Podemos ilustrar esto con lo que literalmente le pasó a un hombre. Se cuenta esta historia, hablando de chismes y de historias, de noticias, pues pasó esto: era un hombre que tenía cierta inestabilidad mental, un, un problema eh, orgánico y tenía esta inestabilidad mental y. Esto lo llevó a intentar suicidarse y lo hizo. Agarró una pistola y se dio un tiro en la cabeza, se dio el tiro. Pero ¿qué creen? No se murió. Y lo que pasó fue que con el tiro algo pasó en su cerebro y se curó su enfermedad mental. Así que sí, se, se suicidó aquel que estaba enfermo y se sanó. Un buen ejemplo. Miren, mi esposo nos contó un día que en una ocasión, una persona que estaba padeciendo muchos problemas a consecuencia de sus malas decisiones, ya estaba con el agua hasta el cuello por tantas tonterías que había hecho y estaba desesperado y ya no sabía ni, ni qué más hacer. Y entonces le dijo este hombre desesperado a mi esposo, pastor, me quiero morir. Y mi esposo le dijo, ¿qué creen que le dijo? Pues muérase. ¿Cómo ven? Sí, así es él, no vayan a cita con él. Ah, no, sí. Pero es que vean que le dijo, sí, muérase. Sí, eso es lo que necesita, morirse a su vieja naturaleza para comenzar de nuevo, para comenzar un nuevo yo. Por la resurrección de Cristo, hermanos, ese regalo que nos dio el Señor, no solo de morir, sino de resucitar, todos nosotros podemos morir a esa vieja naturaleza y nacer a una nueva. Vida. Es el impacto que tiene en nosotros la resurrección de Jesucristo. Elijamos morir para poder vivir. Esto nos enseña Pablo. Y nos enseña también, número dos, que para vivir la resurrección debemos dejar que Cristo viva en mí. Para vivir la resurrección debo dejar que Cristo viva en mí. Otra vez juego de palabras, ¿verdad? Porque como que yo voy a vivir y pero el que va a vivir es otro. Bueno, vamos a explicarlo. Dice Pablo, "Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí." Ese milagro de la aparición de Jesús resucitado a Pablo no fue una simple visión, así como que se lo imaginó, ya que Pablo mismo lo considera como la última aparición de Jesucristo resucitado y, y es entonces él como un testigo ocular de la resurrección, así se considera él. Este evento ocurrió en el esplendor del mediodía, así que no pudo haber sido una visión ahí nada más. Él vio a Jesús con toda su gloria y majestad esta historia de, de, de la aparición de jesús a pablo o a saulo en ese momento se resume en dos preguntas que hizo que hizo saulo a jesús ahí derrumbado en la tierra la primera ya la leímos le dijo quién eres señor y la respuesta ya la sabemos también lo acabamos de leer jesús le dijo yo soy jesús a quien tú persigues entonces ahí él derrumbado deslumbrado temeroso temblando se da cuenta que es Jesús a quien él persigue. Óigame, qué gran cosa, ¿verdad? A ese al que él estaba odiando y a quien odiaba a sus perseguidores, ese se le estaba apareciendo a él con gracia y con misericordia. Y entonces la siguiente pregunta nos habla de su reacción hermosa de Saulo ante Cristo resucitado. La siguiente pregunta que le hace es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, señor? Me encanta, porque en ese momento él se humilla, Saulo muere y dice, "A tus órdenes, jefe, lo que tú me digas." No más Saulo, ahora este nuevo yo quiero vivir a tus órdenes. Sin más trámites de inmediato entregó toda su voluntad a Dios. Esto es su ya no vivo yo, más tú ahora vive en mí. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Es lo que hacemos los cristianos regularmente, ¿verdad? No, creemos en Cristo, nos da nueva vida y luego le decimos, y aquí estoy, Señor. Ahora tú manda, tú vive en mí. A lo largo de todo el mensaje de Pablo, en sus cartas, vemos que para él era una maravillosa idea esto de morir para comenzar de nuevo. En todos sus pasajes, les decía yo al principio, Pablo relaciona la resurrección de Cristo con su propia vida y era una verdad para él llena de optimismo, porque él escribía que para poder vivir esta nueva vida, esta nueva era de su vida de manera exitosa, era indispensable hacerlo no con sus propias fuerzas, sino hacerlo con las fuerzas del Señor, que sus propias fuerzas no le llevarían a mucho, pero que en las fuerzas del Señor sí podría. Por eso declara, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Su vida se basaba en esa certeza de que el éxito total de, de esta nueva vida que tendría dependía de, no de Saulo, no de Pablo, sino de... Cristo viviendo en él. Cristo, que es todo un triunfador que venció a la muerte, pues qué inteligente, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar yo mi vida en mis propias manos si yo soy una luz perdedora, fracasada, me he equivocado tanto? Pero Cristo me ha dado muestras de que es un vencedor. Entonces, pues qué inteligente dejarle mi, mi vida en las manos a un vencedor. Él sí sabe cómo, por dónde. Él sí sabe. Así dice Filipenses 4:13, se acuerdan, se lo saben también, favorito de muchos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas eran las declaraciones de Pablo que constantemente está haciendo, no, es, no soy yo, no se trata de mí, es Cristo viviendo en mí. Ya no es Saulo, decía él, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esto también es un, una paradoja, un juego de palabras, porque por una parte Saulo ya no vivía porque había sido crucificado con Cristo, pero por otra parte... Sí vivía porque el Cristo resucitado vivía en él. Y entonces vivía, pero de la verdad, ahora sí, no como un zombie, que es lo que sin Cristo somos. Lo que esta paradoja afirma de la manera más contundente es que podemos resucitar en Cristo para vivir la vida de la verdad, la vida de una manera diferente. Cuando pretextamos nuestras acciones diciendo que no podemos cambiar, no es que soy así y sigo en esto y me equivoco, porque pues así soy, soy ser humano, no sé qué me pasa, no entiendo, estoy acá todo confundido, confundida. Cuando ponemos esos pretextos de que no podemos cambiar, porque así somos, debemos reconocer que como cristianos... Sí se puede vivir de una manera diferente. Esos pretextos no valen, no cuentan. Sí podemos vivir de una, de una manera diferente porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Si no podemos, es porque no queremos y porque no le dejamos al Señor el control de nuestra vida, porque tenemos demasiado vivo el Saulo aquel en nuestra vida o ese antiguo yo, ¿verdad? Porque le damos demasiado que comer, tal vez lo dejamos demasiado andar ahí por el mundo. Eh, agarrando apetitos que no son los que el Señor tiene para nosotros. Dejar que Cristo vive en mí es una nueva oportunidad para vivir y esta vez hacerlo bien. Y esto sucede en el día en que creemos en Jesucristo, borrón y cuenta nueva, de ahí podemos empezar, pero sucede también, hermanos, cada día, porque cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da para vivir la resurrección de él en nuestra vida. Y hoy sí, él sea el que vive en mí. Y no ya tanto yo. Creo que todos hemos soñado desde chiquitos con ser felices, ¿no? ¿Qué decía usted? Les digo a mis hermanas mujeres, Oreva, a ver, cuando tú tenías siete años, ¿qué decías? No, a los 45 yo ya quiero estar divorciada dos veces y tener tres hijos de tres diferentes hombres. Y, ¿Quién dice eso, verdad? No, soñamos con tener una casita con mi esposo, mis dos hijitos, el perrito y una familia muy feliz y, y todo lindo. Cuando somos chiquitos soñamos con metas lindas. Pero a todos se nos ha atravesado la naturaleza pecaminosa y nos ha impedido cumplir muchos de nuestros sueños. Esa naturaleza pecaminosa que destruye carreras, que destruye juventud, que destruye matrimonios. Tan solo escuché esta información de sueños destruidos, hermanos. Fíjense nada más. Hitler, ¿qué creen que quería hacer cuando era jovencito? Él quería ser un pintor. Stalin quería ser un poeta. Mussolini quería ser periodista. Esos sueños no se hicieron realidad, ¿verdad? Ya sabemos todos que no se cumplieron estos sueños de estos tres fulanos y sabemos lo que sí fueron estos tres señores, unos fascistas, asesinos, recordados como íconos de una mancha en la historia de la humanidad. No soñaban eso cuando estaban jovencitos. Ninguno de nosotros soñábamos con cosas feas, con ser recordados de una manera. Fea en nuestra vida, pero la vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, trunca las grandes expectativas de vida que tenemos. Pero, hermanos, no se me pongan tristes, ya los veo todos así. Bueno, pero cuando Cristo vive en nosotros, tenemos la nueva oportunidad de ser aquello para lo cual Él nos creó. Podemos reconstruir en Él, retomar el camino. Cristo viviendo en nosotros es precisamente. Esa nueva naturaleza, Cristo viviendo en nosotros, una naturaleza que sabe amar, perdonar, ser feliz, bendecir a otros, contribuir al reino de Dios, vivir con un propósito eterno, luchar con todas las fuerzas para cumplir la voluntad de Dios, esforzarse. Cristo viviendo en nosotros es disfrutar el fruto del Espíritu con todas sus gratificantes y satisfactorias implicaciones. Cristo viviendo en nosotros es vivir con su poder. Poder, En inglés, power, ¿no? Así, la, la energía. En nuestras casas, hermanos, tenemos energía eléctrica, ¿verdad? Casi todos, pues sí, vivimos aquí en la gran ciudad y tenemos un montón de electrodomésticos, ¿no? Y pues nada más vamos, pum, le picamos y prende, ¿no? Y todo funciona bien bonito. Pero, ¿qué tal cuando se va la luz, hermanos? Hay un montón de aparatos, de cachivaches que no sirven para nada, ¿verdad? Porque no hay energía. Así son nuestras vidas sin Cristo. Podremos tener todo, un montón de cachivaches, un buen equipo, pero sin el poder espiritual no podemos ser todo lo que podemos llegar a ser con ese gran equipo que Dios nos ha dado. Oh, hermanos, qué triste ver personas que tienen tan grande potencial porque Dios les hizo así, un equipazo. Y que por dejar que la vieja naturaleza mantenga ahí el trono de su vida y el control de su vida, no son todo aquello que podrían ser, oh. Da desesperación, ¿verdad? Que no nos pase a cada uno de nosotros. A lo mejor no somos tan grande equipazo, ¿no? Somos ahí más o menos. Pero el Señor en nosotros, wow, suple todo, suple todo. Cristo en nosotros es vivir con su poder. Cristo viviendo en nosotros es vivir con sus valores, con sus valores. Qué importante lo que tenemos en nuestra mente, nuestras creencias, que es lo que le da forma a nuestra vida. Que no sean los valores del mundo, sino los valores de Cristo en nosotros. Es vivir conforme al carácter de Cristo en nuestro día a día. Es su personalidad fluyendo en nosotros. ¡Guau! Wow, qué chulada. Es tener sabiduría de lo alto. Decía Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Le encantaba esto a Pablo, le encantaba esto de no ser él, sino Cristo, Cristo en él. Y decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es experimentar su poder, perfeccionándose en nuestra debilidad también, ¿se acuerdan? Esa, esa parte hermosa que también nos encanta a todos en Segunda los Corintios, cuando Pablo dice que había tenido tres periodos grandes en su vida de petición al Señor que le quitara algo, no sabemos qué, un aguijón en su carne, una debilidad, y que Jesús, el Señor, le contestó, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh, qué maravilloso que sea Él en mí y no yo, y no yo. Mis hermanos, hay un, hay un lugar, este, hay un manto por ahí, ese famoso manto de Turín, ¿verdad? Que dicen algunos por supuesto creemos, es un mito, ¿verdad? Que eh, tiene unas manchas de sangre este manto, que deben de ser las, bueno, que este manto fue con el que se cubrió el rostro de Jesús cuando estaba sangrando, muerto, y que entonces ahí quedó plasmado el rostro de Jesús. Y algunos adoran este manto, ¿verdad? Nosotros no creemos esto, por supuesto, pero de lo que podemos estar seguros es que no es la intención de nuestro Señor dejar su imagen en un pedazo de tela sino dejar su imagen en cada uno de nosotros. Él quiere vivir en nosotros y que su imagen se refleje en cada uno de nosotros. Qué hermoso que podamos vivir de esta manera, conectarnos a la fuente inagotable de poder, encender el switch de nuestra vida para que todo ese equipo funcione a la maravilla. Dejemos a Cristo vivir en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. Y continuamos con este verso de Gálatas 2.20. Tercera enseñanza, para vivir la resurrección, debo vivir en la fe. Dice Pablo después, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Porque dice, pues sí, todavía soy carne, todavía estoy en este mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a vivir entonces? Bueno, quiero vivir en la fe, en la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, les cuento, Ahí hubo un hombre que se llamaba Lord Littleton, un inglés, por supuesto, un parlamentario inglés. Tenía un amigo, Gilbert West. Ellos vivieron en el siglo XIX, ateos, ateos recalcitrantes los dos. Y entonces, convencidos de que la Biblia era un fraude, se decidieron hacer una exhaustiva investigación para desacreditar. A la Biblia. Ese era su objetivo, de Lord Littleton y de Gilbert West. Se pusieron de acuerdo y entonces se repartieron algunos temas. Littleton dijo, bueno, yo voy a estudiar todo lo que habla de la conversión de Pablo para desmentir a la Biblia. George West, West se dedicó a estudiar acerca de la resurrección de Cristo para desmentir a la Biblia. No vamos a, a ahora a ver las conclusiones tan interesantes de West acerca de la resurrección de Cristo, pero Vamos a platicar un poco de las conclusiones de Littleton acerca de la conversión de Pablo, porque es lo que nos está ocupando en esta mañana. Pero cuando se volvieron a reunir después de un periodo de investigación, la sorpresa fue que ambos habían hallado que la Biblia es verdad. Y el resultado de sus indagaciones fue que, pues de tanto estar estudiando y estudiando, ¿qué creen que les pasó? Pues se convirtieron, se convirtieron a Cristo. Por sus esfuerzos por desacreditar la Biblia se convirtieron a Cristo. Pero Littleton, cuando inició su trabajo, tenía cuatro, cuatro tesis para, para trabajar. Y la primera dijo: uno, o Pablo era un mentiroso que, de, que lo que declaraba era falso. Dos, o era un entusiasta que se impuso sobre sí mismo a la fuerza su vivísima imaginación. O tres, fue engañado por el fraude de otros. O cuatro, lo que declaró como causa de su conversión ocurrió realmente. Y la conclusión de Littleton fue que Pablo no pudo haber inventado el relato de su conversión, ya que como fariseo y perseguidor recalcitrante de cristianos, era una de las personas más difíciles de convertirse al cristianismo, pues estaba totalmente convencido de su integridad religiosa. Sin embargo, el hecho de que en su viaje a Damasco, a donde se dirigía con el corazón enardecido de odio, determinado a hacer algunas detenciones, como dice Hechos 9.1, respirando amenazas, el hecho de que allí se haya convertido de súbito en discípulo de Cristo, solo podía deberse a que lo que él dijo que pasó ahí fue cierto. No podía haber ningún otro motivo para que diera un cambio tan radical, ya que convertirse en cristiano le acarrearía serios problemas. Mucho desprestigio, persecución, no habría corrido tal riesgo por una falsedad. Esa es la conclusión de Littleton. Y qué, qué tremendo resulta el, el, el final del viaje de, de Pablo, ¿no? De Saulo. Él iba a Damasco a, a detener cristianos. Y sí llegó a Damasco, pero en un, en un plan muy diferente. Ahora llegó humillado, convertido a Cristo. Llega escondiéndose también el de otros y a refugiarse con los hermanos cristianos. Él iba a perseguirlos y es en ellos en los que encuentra refugio. Cuán distinto a lo que se había imaginado el inquisidor Saulo fue su entrada a Damasco. El impacto del descubrimiento de la verdad repercutió no solo en ese momento de deslumbramiento, sino en el resto de su vida. De ahí en adelante él se dedicó a vivir por la fe. Desde ese momento tuvo que vivir por fe, pues su vida estaba en riesgo. Miren lo que dice un escritor, Macarney, acerca de Pablo. El enemigo más despiadado del cristianismo llegó a ser el mejor amigo de los cristianos. El blasfemo llegó a ser predicador del amor de Cristo. La mano que escribía la acusación contra los discípulos de Cristo cuando los traía ante magistrados y a prisiones, ahora escribe epístolas del amor redentor de Dios. El corazón que una vez latía de gozo cuando Esteban caía debajo de las piedras ensangrentadas, ahora se regocija en los azotes y apedreamientos que recibe él mismo por la causa de Cristo. De este ex enemigo, perseguidor, blasfemo procede la mayor parte del Nuevo Testamento, las declaraciones teológicas más nobles y los poemas más dulces del amor cristiano. Esto es a lo que se refería. Pablo cuando dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Pablo demostró con hechos la nueva vida que Dios le había dado. Esto era vivir en la fe. Los hechos, los hechos, como dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe por tus obras, los hechos de su vida. Él mismo decía, como un resumen de su vida, porque yo, se me perdió esto, porque yo... Soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí se resume el testimonio de Pablo, ¿verdad? Dice lo que era. Yo, el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros resumir nuestra vida, hermanos, lo que éramos? No quiero que me lo cuenten acá. Porque, dice Pablo, esas cosas de las que ahora nos avergonzamos, allá quedaron, ¿verdad? Atrás. Pero claro que sí, venimos de un contexto de cosas que fueron vergüenza. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego agrega Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que todos podamos decir eso, hermanos, que su gracia no ha sido en vano para conmigo, que ha dado fruto que se ha visto en mi vida, que Dios ha trabajado en mí. Si hemos resucitado con Cristo, seguramente también nosotros podremos decir en un resumen de nuestra vida estas frases, lo que era, lo que por su gracia soy, y que podamos decir, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque su muerte y su resurrección le han dado un nuevo rumbo a mi vida. Ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe. Que la muerte y resurrección de Cristo no sea en vano en mí ni en ti. Vivimos, hermanos, en este mundo, en una realidad invisible. La realidad visible está muy fea, ¿verdad? Me decía mi esposo, todavía no lo alcanzo a entender ni a creer que, que la ONU, no, que en Estados Unidos, por parte del, del gobierno, se ha decretado que este día es un día de la visibilidad de los trans. No, no los odiamos, por supuesto, ¿verdad? Son seres humanos, como todos, que necesitamos todos el amor de Cristo, todos, todos, unos de una manera, otros de otra. Estamos, estábamos perdidos. Pero hoy, día de la resurrección de Cristo, precisamente, hacer esto me parece tremendo. Bueno, la una vida se, vida, se vive poniendo los ojos en Jesús, en medio de este mundo tangible que nos que nos dice otras cosas nosotros vivimos una realidad intangible él es nuestro objetivo a seguir y mientras mantengamos nuestra mirada puesta en esta realidad no tangible esta se hará tangible en nuestra vida jesucristo en mi vida vivir en la fe no es vivir a ciegas con los ojos vendados o con el cerebro desconectado como algunos cerrados piensan que así es la fe. No, vivir en la fe es vivir en una dimensión superior de la vida, donde yo tengo una nueva identidad, donde extiendo mi vista hasta la eternidad, donde experimento la presencia de Dios, su gracia, su amor, su guía, su consuelo, su intervención en mi vida. Eso es vivir por la fe en donde puedo vivir conforme a los valores del reino, en un mundo hostil a la fe y ser todo aquello para lo que Dios me creó. ¿Les gusta esta definición, hermanos, de lo que significa vivir por la fe? Es algo muy práctico. No es vivir a ciegas, no. Es una manera muy inteligente de vivir. Decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es, hermanos, estamos en un nuevo proyecto de vida que se funda en la fe y en la resurrección de Cristo. Y esto es prueba de que hemos resucitado con Cristo. ¿Qué tanto me impacta esa noticia de que Cristo resucitó? Es que tanto vivo yo esta nueva clase de vida. Está esta vida por la fe. Decía Pablo en Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ven cómo le encanta este tema? Por todas sus cartas a Pablo le apasionaba vivir en la fe, es elegir conocer a Cristo y el poder de su resurrección por encima de cualquier otra cosa que esta vida nos pueda ofrecer. Y esto también es prueba de que hemos resucitado con Cristo. Y otra, otra porción de la escritura de las cartas de Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Digo, ya hice todo acá un tratado de pablología, hermanos, de las cartas de Pablo, pero es que recorrer, recorrer todas sus cartas, ver la resurrección en la óptica de Pablo, debe motivarnos también a que nosotros podamos decir lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Vivamos en la fe. Y por último, hermanos, cuatro, para vivir la resurrección, debo apropiarme del milagro. Para vivir la resurrección debo apropiarme del milagro. Termina este Gálatas 2:20 así: decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Y luego firma: del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debo apropiarme del milagro de la resurrección. Hace años, cuando el renombrado teólogo Karl Barth, ustedes saben, Karl Barth, una, una figura enorme de la teología, visitó por primera vez los Estados Unidos, él era alemán, después de predicar en el Seminario Teológico de Nueva York, oh, wow, estuvo ahí ante puros teólogos, eruditos, ¿no? Barth se reunió con la facultad y con los estudiantes para un diálogo informal. Y después, durante la conversación, uno de los alumnos le hizo esta pregunta: "Usted ha dedicado su vida al estudio y enseñanza de las Escrituras. Podría resumir para nosotros su vasto conocimiento en una sola frase? Podría decirnos en unas pocas palabras lo que es el corazón de la fe cristiana?". Y vea lo que le contestó. Bart, ya anciano, se acomodó en su silla, tomó aire y le respondió: "Sí". Creo que puedo resumir lo que creo en pocas palabras, toda la teología en pocas palabras. Y, como, y comenzó a decir unas palabras con música, que para todos era muy familiar, porque era la música de una canción que todos habían escuchado desde pequeñitos en la iglesia infantil, en sus escuelas, en sus iglesias. Y dijo esto, Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia dice así. Se lo saben, ¿verdad, hermanitos? Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Y en inglés, Jesus loves me, the Bible tells me so. Así lo cantó él, ¿verdad? Y luego dijo, esta es la gran verdad de la Biblia y el corazón de la fe cristiana. ¿La Biblia qué dice? Que Dios me ama. Eso es lo que dice. En síntesis, hermanos, de todo lo que podemos leer, eso es lo que dice la Biblia. A mí me conmueve que este fiero Saulo, que perseguía a los cristianos y que era un intenso seguidor de la ley, ahora que vive transformado por el Cristo, vive, sabe que de lo que en realidad se trata todo esto de Cristo y la cruz y la resurrección es de amor, del gran amor de Dios. Y Él se lo apropia. Él se lo apropia aún más intensamente de lo que a lo mejor en algún tiempo se apropió de la ley y de esa pasión por perseguir a los cristianos. Ahora se apropia del amor de Dios que lo conmueve, que se apareció, le llamó, lo escogió, siendo quien era, siendo quien era. El Señor lo eligió para ser su siervo. Y nos está hablando de cómo su vieja naturaleza ha sido crucificada en este Galatas 2.20, ¿verdad? Empieza acá teológicamente con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Cambia el tono. El cual me amó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se le olvida estar hablando de todos? ¿A quién se dirige? Sino que él piensa, wow, me ama a mí, me ama a mí. Todo esto se trata de una sola cosa, Dios me ama, me ama a mí, del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La resurrección de Cristo es un gran milagro que muestra, mis amados hermanos, el enorme poder de Dios, ¿sí? Pero lo más significativo de este milagro es que no es un milagro para mostrar fríamente el poder de Dios y de dejar demostrado que Él es todopoderoso, sino que es un milagro realizado para demostrar cuánto me ama a mí, cuánto te ama a ti, cuánto nos ama. Es un milagro realizado por amor para ti y para mí. ¿Por qué, hermanos? Porque nos quiere dar ese regalo el Señor, el regalo de la resurrección. Tiene todo que ver conmigo y conmigo porque es la garantía de nuestra propia vida, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia vida. Y tiene todo que ver con nosotros porque es la muestra de amor de Dios que nos regala para decirnos, tú, tú puedes resucitar también. Y he vencido la muerte por ti. Él padeció por amor. Gritó desde la cruz que nos ama, pero también gritó desde ese sepulcro abierto que nos ama, haciendo completo su regalo de amor personal para cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo es un regalo de amor que afianza nuestra vida en un poder indestructible, en un Dios todopoderoso que nos ama y está con nosotros, que le pone el sello de garantía a nuestra esperanza y que asegura que nada nos podrá separar de Él. Otra porción de la palabra de las cartas de Pablo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Recibamos la resurrección, hermanos, como un regalo de amor, como un regalo de amor. Sintámonos así, tan amados por el Señor. Así que, hermanos, en síntesis, podemos decir: muramos al pasado pecaminoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dejemos que Cristo viva en nosotros. Más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Vivamos por la fe. Y Apropiémonos del milagro de amor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apropiémonos de ese gran amor. Vivamos la resurrección del Señor. Y así, así sí que podremos decir, el Señor ha resucitado. Sí, ha resucitado. Amén, hermanos. Día de victoria para cada uno de nosotros. Oremos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, nos postramos delante de ti porque eres Dios Todopoderoso, porque tanto nos ama, Señor, que no, no cabe en nuestra cabeza tanto amor, como, Señor, nos has amado siendo tan pecadores cada uno de nosotros. Y moriste en la cruz para salvarnos y también, Señor, resucitaste para darnos esta nueva vida, esta nueva oportunidad. Que se haga el milagro, Señor, te suplico en cada uno de nosotros que podamos vencer esa vieja naturaleza, que podamos dejar crucificado, Señor, ese antiguo yo, y declarar así como Pablo, que estamos crucificados juntamente contigo, pero Padre también, que puedas tú vivir en nosotros, que podamos dar fruto, Señor, de tu espíritu, ese hermoso fruto en nuestra vida, ayúdanos a vencer, Señor, que lo que ahora vivimos lo podamos vivir en la fe, creyendo en ti, apropiándonos de ese gran amor que tienes para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por resucitar para darnos nueva vida también a cada uno de nosotros. Gloria a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Para vivir la resurrección debemos dejar que Cristo viva en nosotros. Dejamos nuestra vida en sus manos por fe. Vivimos por fe y confiamos en que todo lo que tenemos es por Él. Dice Hebreos 13:20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Es momento de ofrecer nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por estos diezmos y ofrendas que han sido hoy entregados, mi Dios. Te pedimos que sigas bendiciendo la economía, Señor, las finanzas y los hogares de las familias aquí representadas y que todo lo hoy recibido, Señor, sea utilizado con sabiduría, conforme a tu voluntad, mi Dios, y para el extendimiento de tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles de nuestra mayordomía. Y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios. Prosiguiendo a la meta, al premio del Supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, te informamos de todas las actividades que tendremos próximamente. Toma nota. El lunes los matrimonios nos comparten un devocional a las 9 pm y los martes los jóvenes de la manga nos comparten otro devocional a las 8 de la noche. Y te invitamos a la noche de oración con la agencia misionera a partir de las 8 de la noche en las redes sociales de oreo donde estaremos orando por las etnias o comunidades que no tienen obra misionera entre sí ni traductores bíblicos. Así que conéctate. El miércoles a las 7:30 pm tenemos nuestro culto y al terminar tenemos oración por los matrimonios vía Zoom. El jueves tenemos las prácticas enseñanzas, somos todos. Y los jóvenes de la Magna nos comparten otro devocional. El viernes conecta a tus niños a la cercita, es a las 6 de la tarde. Vía Zoom. El sábado tenemos nuestro culto de adoración a las 12 del día. Y también te recordamos que el Instituto Bíblico inicia sus inscripciones para membresía virtual y presencial y venir y ver en todos sus módulos del 1 al 7 de forma virtual y de manera presencial módulo 1 y 2 los domingos. Este trimestre arranca el 14 de abril. También te invitamos a que si aún no has celebrado un culto de acción de gracias por tu matrimonio, seas parte de nuestra boda colectiva, la cual se llevará a cabo este 18 de mayo. Así que, si quieres más información, te invitamos a la salida de los cultos. Y también les recordamos que las mujeres victoriosas nos invitan a su Congreso Anual en el Hotel Muralla en Querétaro, del 7 al 9 de junio, con el tema Vivir a plenitud con Cristo. Si quieres más información, también te esperamos a la salida de los cultos. La iglesia infantil publica su clase todos los domingos a las 8 a.m. por las plataformas digitales de nuestra iglesia y la magna unión de jóvenes se reúne a las 5:30 p.m. en las instalaciones base de Plutarco. Te recordamos que nuestros cultos de domingo son a las 8 de la mañana en las instalaciones base y 10 y 12 del día en las instalaciones del colegio anglo-mexicano de Coyoacán. Si no puedes asistir presencialmente mantente conectado y síguenos por nuestras páginas de YouTube, Facebook, Instagram, X. Y TikTok. Sigamos unidos como Iglesia. Demosle me gusta y compartamos. Bendiciones. Hermanos y gracias, gracias. Amén. Hermana Yani, pastora, y hermanas de las mujeres oreb, hermanas. Mujeres victoriosas, eh, la iglesia Bautista Orev, nos damos por enterados. Ciertamente ha resucitado. Así así contestamos, porque es nuestra respuesta a las mujeres que nos han dado esta proclamación. Gracias, hermana Yani, por este excelente mensaje. Gracias, hermanos, por esta participación tan hermosa. Aún queda algo más, ¿verdad? Que van a cantar así con acompañados. Qué lindo. Gracias. Les aplaudimos a las hermanas por lo bien que han hecho esto, hermanos. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Gracias a Dios por, no sé el número exacto que fue finalmente bautismo, hermanos. Me dicen, alguien sabe el número, eran 47, pero no sé si vinieron todos. Creo que algunos llegaron, no, no llegaron a tiempo, pero ahorita me van a dar el dato. Pero gracias a Dios por eso, por los hermanos que pudieron dar testimonio también de la, de la resurrección en sus propias vidas a través del bautismo. Y hermanos, tenemos algunas personas aquí visitándonos y vamos a saludarlos. Usted trae micrófono ahora, ¿verdad, hermana? No tengo que andarle prestando yo ahora. Entonces, si los podemos leer, por favor. Sí. sí. Hay una familia ah, delgadillo. Antes gadillo. quiero darle la bienvenida a alguien muy especial, sí. a mi hermanita Caro. Caro de familia. ¡Oh, está Caro! Yo sí, le bendiga mucho. Bienvenida. Algunos no saben, pero mi hermanita fue operada de un tumor también en su cerebro y ha estado, pues, en la recuperación en su casa también dura recuperación. Pero miren por la gracia y gloria de Dios. Aquí está mi preciosa, gracias a Dios. Y por Oscar, tu vida. su esposo. yo uh -huh. les bendiga. Y toda la qué familia, bendición. pues sí, es una, una experiencia familiar. Gracias, gracias a Dios. A Dios. Amén. Y bueno, ahora sí, y le damos la bienvenida a la familia Delgadillo Rivas de Coacalco, Estado de México, que los invitó Magali Rivas. Familia Delgadillo, ¿dónde están ustedes, hermanos? Acá están, Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios, qué bueno que están aquí con nosotros. Bienvenidos. Eh, Juana Palma Ortega, que le invitó a su hijo Gerson, David Mendoza, la, y, y bueno, que le invitó a su hijo Gerson. ¿Dónde está? Juana, Juana Palma. Juana Palma, ¿dónde estás? También arriba, Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga mucho. Bienvenida. La familia Vargas, Pedro, Patricia y su hija Navi, que son de la Ciudad de México. Familia Vargas, ¿dónde están ustedes, manos A la derecha acá, mía. Acá. Dios les bendiga, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos. Rosana Martínez Hernández, que le invitó Hugo Martínez. Rosana, levante su mano, por favor, para que la ubiquemos. Arriba a la derecha también. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Y la familia Ángeles García, que les invitó a su prima Lisbeth Ángeles. Familia Ángeles García, ¿dónde están ustedes? Si alguien me sopla. ¿Dónde acá? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidos. Qué bendición. La familia Santos Flores de Valle de Chalco, que también les invitó su prima Lisbeth Ángeles, también deben de estar por acá. Sí, Dios les bendiga. Uh -huh. La familia Cadena Espino, que vienen de Iztapas y Guatanejo, ellos llegaron solos. Unos de ellos ya habían asistido a un congreso de varones. Órale, familia, familia Cadena, Cadena Suspiro, Espino, ¿dónde están hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos. Uh -huh. Qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos. Gracias a Dios. Juan Carlos Flores Blanquel lo invitaron sus hijos Mía y Zoe. Oh, sí, dos chicas, hijas, que se ajá, bautizaron. chicas que se bautizaron. Qué gusto. Juan Carlos, ¿dónde está usted? Y felicidades Acá, por su ajá. niña, sí, qué gusto que está con nosotros. Les Nos mucho. Bienvenido. Eh, la familia Martínez López, Hugo Martínez y Dora López de Sochi, Tepec Morilos, los invitó Juan Carlos y Marce Villera. Familia Martínez López, ¿dónde están? Yo les Allá. bendiga, bienvenidos, qué gusto. Sí. Y la familia Vargas invitó a Santiago Nau, que es la familia Vargas, Pedro, na, Patricia y su hija Navi. Así dice. Muy bien. Uh -huh. Alguien de ustedes es visitante, ya nos sí, perdimos la cuenta uh, okay. de quién es, pero... También le damos también. la bienvenida a los músicos. Muchísimas sí, gracias, mucho gusto. Gracias, gracias. Les aplaudimos, ¿verdad? Qué bonito. Lo Acompañaron a las 45 ases. Les digo que ya pueden escribir en su currículum que acompañaron a Mujeres Horeb, les va a ayudar mucho. <laughs> claro que sí, claro que sí. Hermano, les recuerdo, ya hicieron los anuncios, pero les recuerdo que estamos invitados para desayunar todos juntos ahora aquí, igual que los domingos. Hay una cafetería, prepararon alimentos para, para todos nosotros. Es, es así que los compramos. Igual, el, el mismo propósito. Bendecir a los niños de Chimalhuacán, a los que damos desayuno y comida todos los días, sin falta, todos los días. Y hay más niños en la colonia y más niños que queremos tener en ese programa. Entonces, cada vez que desayunamos ahí o compramos alimentos ahí, colaboramos de esa manera. Así es que usted coma sabroso, coma bien feliz, sabiendo que otro va a comer también por causa de eso, ¿de acuerdo? Es una, una comida para que coman otros, tan padre, ¿no? eso, Así que así nos acompañan muchos niños cuando lo hacemos. Entonces, podemos quedarnos acá y, y desayunar juntos. Y nos vemos aquí a las 11 de la mañana, el culto a las 11 de la mañana. Recuerden, no es a las 12, es a las 11 y tendremos cosas especiales. Un drama, hay un drama. Los jóvenes de nuestra iglesia presentan un drama acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Por supuesto que yo predicaré la palabra del Señor. El tema es Yo soy la resurrección y la vida. Se recuerdan, estamos estudiando los Yo soy de Jesús. Pues uno de esos yo soy en Juan es el Yo soy la resurrección y la vida, y seguramente va a ser de mención para nosotros estudiar esto y lo estudiaremos en el contexto. Sí, estará en el color de alabanza porque lo haremos justamente el, el sermón en el contexto de la celebración de la Santa Cena. Hoy celebramos las dos ordenanzas: para la individual, la para el creyente que se bautizaron, y celebramos también la ordenanza para toda la iglesia, la comunión, la Santa Cena. Así es que todo eso va a haber en ese culto especial, lindo, hermoso. Por eso les invito para que nos quedemos. Sí, hermanos que se bautizaron, están aquí. Pueden ponerse de pie, por favor, hermanos que se bautizaron. Sí. Sé que ya recibieron recibieron un, un obsequio, ¿verdad? Ya lo recibieron, sí. Es más, 38 hermanos, es más, pueden venir acá, pararse acá, hermanos, por favor, vengan acá al frente. Y si alguien ahí cercano quiere venir a saludarlos, está bien, sé que algunos trajeron porra, algunos de los visitantes son porra. U una hermana que se bautizó y hubo porra, ¿verdad? Se oyó como si hubiera habido gol. El bautizarse es como meter un gol espiritualmente hablando. Felicidades hermanos, felicidades. Gracias a Dios por, por su testimonio. Y, y no les pido que suban acá porque pues, es una plataforma sé que se hunda aquí y nos santifiquemos rápidamente todos al cielo. Se nos acelere el proceso de santificación, y además está el bautisterio, sí, sería mucho peso por eso ahí, de acuerdo. Pero gracias, hermanos, a Dios por su testimonio hermoso de, de haber creído en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y, y yo, yo a veces quiero ahorrar un poco de tiempo y les pregunto, como son familia todos juntos, pero hermano, cada uno debe decir eso. Cada uno es hermoso eso. Lástima que hoy no tenemos un micrófono ahí para ellos, pero es hermoso oírles decir sí, he creído, sí creo con todo mi corazón, etcétera. Sé que los cercanos a lo mejor alcanzan a escuchar a algunos de los hermanos. Algunos hermanos suben las escaleras con dificultad. Una hermanita con un problema en su corazón y una operación. Además también el médico le dijo que no se sometiera a ninguna alberca. Y bueno, pues eso no es al ver que es bautisterio, ¿verdad? Es... Pero ella tuvo que usar unos implementos en los oídos para evitar cualquier cosa. Todo eso seguramente Dios lo tomará en cuenta para, para darle salud, darnos salud a todos y qué bendición. Un aplauso a estos hermanos otra vez, hermanos, por favor. Gracias. Felicidades. Que les bendiga mucho. 38 hermanos. Nos faltaron entonces nueve, me parece. Nueve hermanos no pudieron llegar, el, el horario, yo qué sé, venían de muy lejos, lo que sea, pero tendremos fechas de bautismos más adelante. Oramos ahora mismo, hermanos, por favor, y después eh, cantarán ustedes, ¿verdad, hermana? Será de, con, toda con toda la congregación. Entonces, si sí, nos ponemos de pie, por favor, para orar, después de la oración cantaremos. Y no nos despedimos del todo, porque cuando vamos a la cafetería o a platicar aquí entre nosotros, ¿de acuerdo? Porque hermanos míos, el Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias Dios por tu amor, tu misericordia. Gracias por ese tremendo acto de amor, Señor, el más grande acto de amor que ha habido en la historia del universo. Tú haciéndote un hombre para estar como nosotros y vivir una vida perfecta y luego morir por nosotros en nuestro lugar, como si hubiese sido el peor pecador experimentando todo el, todo el juicio de la, de la ley espiritual sobre ti mismo en la persona de Jesucristo para que nosotros podamos vivir como si hubiésemos sido santos, perfectos y sin mancha. Gracias Señor, aceptamos por gracia ese milagro y te bendecimos y gracias porque en tu resurrección comprobaste que todo lo que habías enseñado y todo lo que habías prometido que haríaslo era verdad. Bendito seas Dios. Te pido que nos uses para llevar este mensaje Señor a otras personas que, que dudan Señor y prefieren creer en cosas simples y en ocasiones filosofías y en ocasiones tonterías y prefieren poner su fe, Señor, en otras cosas que no que no nutren el alma. Señor, bendícenos, úsanos como ejemplo viviente de tu salvación, de tu gracia y permite que nuestras palabras llenas de amor, de comprensión, de tolerancia para todas las personas y nuestro testimonio de vida, Señor, sea luz para otras personas y que puedan creer también en ti. Gracias, Dios, por las mujeres de esta iglesia que nos han proclamado, Señor, como la primera vez la resurrección, porque fueron también mujeres a las que tuviste el privilegio de decir, a los siervos tuyos, a los varones y a, y a los líderes de la iglesia de aquella época, pequeña iglesia, que habías resucitado. Gracias, Señor, porque hoy, una vez más, lo hemos reconocido y te damos gloria, honra y honor a ti. Gracias por los hermanos al frente, Señor, que hermanos y hermanas que han decidido bautizarse, Señor, y han dado testimonio delante de todos, incluso han motivado a otros a creer, han motivado a otros a bautizarse también. Bendíceles mucho, Señor, por favor, esta, esta nueva etapa de sus vidas, ahora bautizados, cuida de ellos siempre, prospérales y bendíceles y a todos nosotros y a todos juntos. Gracias por las mujeres, Ored, y por las que están cantando acá al frente, Señor, por, por el el grupo musical que les acompaña, gracias por todo el sonido de cámaras, todo lo que se ha hecho aquí, los que vinieron antes, los diáconos, ministerios de servicio, que trabajaron varios días, Señor, para poner el bautisterio y para hacer todo lo, lo conducente. Gracias, Señor, por tanto trabajo. También gracias anticipadas por el desayuno que vamos a compartir todos. Pedimos, Señor, que nos despidas para seguir juntos en la convivencia y regresar al culto después, pero sí, Señor. Que vayas con nosotros siempre. Y te pido, Dios, que ninguno de este rebaño sea secuestrado un herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana. Gracias por el sermón de la hermana Yani, Señor. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Estamos puestos todos en esta tierra para hacer iglesia, para hacer familia. Así es que los invito a desayunar juntos. Vámonos después de cantar. Las manchas de mi amor Bueno, pues así terminamos un día más. Hoy que celebramos las Pascuas de Resurrección, 31 de marzo del 2024, Domingo de Resurrección. Qué bonita palabra en voz de una pastora. Es difícil escuchar. A veces eh, pastoras tan elocuentes, ¿verdad? Que sean tan... Que nos mantengan tan entretenidos, estuvo muy bonita la prédica. Nos habló mucho del significado de la resurrección. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y entendemos el domingo de Pascua, tenemos otro, otro, otra percepción de la muerte. Desde luego todos somos humanos y le tenemos miedo a lo desconocido. Pero si nosotros tenemos fe y confianza en Jesús y sabemos que Él dijo que para vivir, para poder vivir es necesario. Morir, porque precisamente le preguntaron cómo era posible que, que uno volviera a nacer. ¿no? Cuando uno vuelve a nacer es cuando uno abraza la fe, cuando uno acepta a Jesús ya de manera consciente, como lo vimos ahorita con muchas personas que se, que se bautizan por su propia voluntad. ¿no? Ya no los llevan como cuando uno va chiquito, que ni siquiera uno se acuerda, sino que uno toma esa decisión. Y lo interesante, María del Rosario, Gran Son, Luz Marina y todas las que están aquí. Lo interesante es que estamos viviendo una paz, una paz. Yo no sé si ustedes la estén viviendo, yo sí. Yo me siento muy tranquilo, me siento muy en paz. Los ataques no bajan, los canales satélites siguen atacando, muy duro, muy duro. Se burlan de nosotros, me sacan, este... Panzas de silicona. Ahora ya no. Ahora ya no es la señora doble A, ¿no? Ahora también me sacan a mí panza de silicona. No, pues yo no necesito. Yo no necesito panza de silicona. Yo sí tengo bastante pancita. Pero mi pancita es de grasa, ¿no? No es de maldad como la que ellos tienen. Porque ellos estarán muy flacos, pero están infestados de demonios. Sobre todo porque últimamente pues no hablan más que de Dios y de la Semana Santa. Cuándo, cuándo habían hecho eso? Cuándo habían hablado en los canales, ¿no? El pastor, el padre Trampitas, el, el padrecito, el otro también. Ahora ya son muy muy cristianos, ahora sí ya pura liturgia y cuándo se les había importado la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido comentario? Qué gusto verte, qué gusto verte. Fíjate, mi querido Marquito, que estábamos platicando de ti. No te vas a morir pronto. Porque en la prédica de hoy precisamente se habló de un gran hombre, de un gran hombre que era Pablo de Tarso. Pablo de Tarso tenía una encomienda. Él trabajaba para Roma. Tú lo sabes bien porque eres abogado y nos enseñan derecho romano. Perseguía y mataba a cristianos. Saulo, ¿verdad? Saulo, que después se convirtió, Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, hasta que el Señor lo enfrentó, lo enfrentó y lo tiró del caballo y le dijo: ¿Por qué me persigues, no? ¿Yo qué te he hecho? Y todas las chicas estábamos coincidiendo aquí, mi querido Marquito, que tú, tú, tú tuviste una gran lucha, tuviste una gran lucha entre las presiones y la verdad. Y tú, sal y tú decidiste tu salvación, te decidiste por la verdad. De nada sirve que estemos santo santo y que seamos sacerdotes y, si, no, si no tenemos un compromiso con la verdad. Tú diste la más grande muestra que puede dar un amigo, que es el amor a sus amigos. A ningún amigo traicionaste. Tú ayudaste a un amigo de manera gratuita, le diste todo durante tres años. Tranquilidad tu tranquilidad, tu paz, tu programa, porque ahora ya sabemos qué qué tan estresado te traían. Entonces tú, tú tú tienes que estar tranquilo como estamos nosotros porque allá en el cielo debe de haber habido una gran fiesta, debe haber habido una gran fiesta cuando tú tomaste esa decisión porque a veces con una decisión mala se puede uno pues no condenar, no no es para tanto no condenar, pero sí desagradar a Dios. Sin embargo, yo me imagino a los ángeles del cielo aplaudiéndole al doctor Marquito cuando, cuando dijo la verdad, que no es nada fácil, no es nada fácil, porque igual que a, que a, que a los cristianos se le viene y se le vino, igual que a mí, una persecución, una persecución tremenda y sin cuartel. Sin embargo, el doctor Picini optó por la verdad y, sal, y, y siempre fue bueno con, con todos sus amigos, siempre fue leal hacia. Quien le, a quien le trabajó de manera gratuita durante tres años, nunca lo traicionó. Siempre le fue leal a otro amigo también que se llama Daniel Pulid. Y curiosamente, aunque yo no era del agrado de estas dos personas, también fue leal a nuestra amistad. Marco no cometió ningún pecado, no dijo ninguna situación, sino que su compromiso es con la verdad y entonces eso es lo que tenemos que hacer, agradarle. Él nos ha dado Marco en esta Semana Santa, nunca se me nunca se me va a olvidar esta Semana Santa, porque Marco piccini nos ha dado una gran lección. Ha sido el instrumento de Dios para mostrarnos, pues un ejemplo de que todavía hay Pablos, de que todavía hay Pedros, personas capaces de enfrentar al mundo y sus, pues sí, sus sueños, su canal, porque porque a lo mejor, repito, a lo mejor yo en su lugar, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? hubiera visto por el interés de mi canal. Y si yo estaba muy metido con estas gentes y me estaban presionando, pues hubiera hecho lo mismo que Marco, hubiera tratado de salvar mi relación. Pero ahora que nos damos cuenta y al paso del tiempo, Marquito se va a dar cuenta que, que no perdió nada, porque amistad no hubo, apoyo nunca hubo, agradecimiento nunca hubo pago nunca hubo. Por el contrario, hubo presiones, hubo maltratos, hubo esas eso que la manera en que lo revocaron tan grosera, no como si él fuera fuera a meterse ahí en si es lo que yo creo ya no quería ni ver ese expediente, ¿no? Todas esas groserías pues son las que sufren los mártires, ¿no? Por la verdad. La verdad ha costado la vida a, a nuestro Señor Jesucristo por venirnos a decir la verdad le costó la vida. Pero que ganó la vida eterna. Entonces, ahorita esa tranquilidad, Luz Marina, de que nos sentimos tan tranquilos, de que Marquito viene aquí con todo cariño, que nos emociona verlo, porque yo estoy emocionado, de verdad. Estoy emocionado con ese hombre. Porque de verdad que yo pensé que no iba a ser así, y en ese caso, ustedes ya ni estuvieran aquí, ya ni estuvieran aquí, porque la calumnia estuvo tremenda. Pero hubo un héroe, hubo un héroe que se llama Marco pisín Y eso Dios, Dios no lo va a olvidar. Dios no lo va a olvidar y, y se lo va a recompensar a él y a su familia. Porque en realidad no perdió nada, ganó el cielo. Y no porque me haya apoyado a mí o no, porque si yo hubiera sido un hombre malo, Marco debería de haberme denunciado. Y sabes que el embo es esto, el otro, aquello, ¿no? Por eso yo le pedí, le dije, no, pues nada más no digas cosas que no son. Y ya. Porque errores tengo y tengo muchos. ¿no? <laughs> tengo muchas, muchas pasiones y todo. Pero finalmente Marquito dio una gran muestra como Saúl. Así que vaya todo el cariño y el abrazo. Volvió a nacer con esa verdad. Y yo sí veo avances en mi gente que está aquí. Mis youtubers. Yo sí veo avances. Veo que la gente ha abierto los ojos. La gente ha aprendido. A nuestras hermanas que están cegadas que se las llevaron de aquí. Así es, Marco, la paz. De poder ver a nuestros hijos, de poder ver a nuestro público. ¿Con qué cara íbamos a salir si mintiéramos? Yo no podría. Pero ahora tú sales como lo que eres, el caballero elegante, el caballero de la verdad, con tu cara limpia. Si tú quieres sin ese apoyo, que nunca fue un apoyo en realidad, ni, nunca fue una amistad, tú sí la diste, pero nunca la recibiste. Igual que yo, pero tú peor, porque tú todavía diste tu trabajo, tu tiempo gratis, Pero debes de estar en paz, debes de estar en paz porque nos diste la gran lección, la gran lección de este año, la gran lección del sacrificio en la cruz, fue nuestro gran marco. Y eso lo veo en todas ustedes, porque ustedes al principio de todas estas cosas, hace cuatro años, a la más mínima insinuación en contra de un, pues de un tema que aquí seguíamos para ya no referirnos a nadie. Se si hubieran ido, se si hubieran ido porque ya ven que éramos muy intolerantes. Ustedes y yo nos peleábamos, ¿se acuerdan? No conocíamos muy bien el YouTube, ¿no? Yo me enojaba y les decía, y ustedes también. Y entonces si yo hubiera hablado mal de este señor, uy, no, pues me hubiera quedado sin nadie, ¿no? Pero ahora, como se dieron las cosas y como están diciendo ustedes aquí, no fue necesario sacar ninguna prueba. Ustedes solitas se dieron cuenta de todo lo que pasó. Dios. Y por eso decías un flower, decías un flower. Toda decisión que viene de Dios da paz. Toda decisión que viene de Dios da paz. Yo estoy muy en paz, yo estoy muy en paz. Ahorita voy a salir a, a caminar, ahorita voy a salir a, a... Me gusta chacharear los fines de semana. Seguro Marco está desayunando con su familia. Yo voy a ver a mi hija. La puedo ver en paz, la puedo abrazar en paz porque no he mentido ni he traicionado a nadie. Y a ustedes los puedo ver de frente, aunque el reflejo de los dentes me... A ustedes los puedo ver de frente porque nunca los pude. Nunca los pude... Este, eh, digamos que nunca los eh, pude engañar porque yo no estoy aquí para engañar no me estoy haciendo el santito ni nada, a mí el canal no me iba mucho, ¿no? O sea, si en realidad ya no se podía seguir, si ustedes se hubieran volteado, se hubieran ido, como muchas, ¿no? Muchas, se fueron como, a mí se me fueron como 200, bendito sea Dios, que Dios las bendiga, yo las bendigo. ¿Para qué queremos gente así? Si nos quedamos con cinco, con seis, perfecto, mejor. Porque así de pequeña es la puerta del cielo. En la puerta del cielo no van a entrar las, los montones. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona así se sale. Así es, Marquito, ganamos un maravilloso público. Exacto, no era amistad, no era amistad. No te creas, Marco, yo también he estado malo. Yo me enfermé del estómago, he estado muy triste, porque pensábamos que teníamos una amistad, pensábamos que éramos correspondidos. Y con lo que tú nos platicaste, pues no, era todo lo contrario. Te maltrataban, no respetaban tus decisiones, nunca te consideraron digno de, de un consejo legal y, y lejos de recibir el apoyo, no lejos de recibir el apoyo de, de quien debería de ser, porque ya es un hombre cabal y debería decir, no, a ver, tranquilos, cálmense con mis amigos, péguenle a quien quieran, ahí hay mucha cloaca para que le peguen, pero no le peguen a mis amigos. Está bien que no les caigan bien, no tienen por qué caerles bien, ¿no? Los colombianos y los mexicanos no se caen bien. En los youtubers, los youtubers, pues no, no, pero, pero salgo y paro la bronca por atrás, ¿no? Por atrás. ¿Pero qué hago? No, es tu problema. Le dijeron a Marquito, pues es tu problema, ¿no? ¿Qué clase de amistad es esa? ¿Qué clase de amistad si ahorita, por ejemplo, yo... Dijera, no, pues, Marco, es tu problema, pues, ahí ráscatelas como puedas para que se te quite. Y no, 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 no. A ese hombre siempre lo vamos a apoyar aquí. Porque nos dio la más grande muestra de honor que se puede dar. He sido un gran ejemplo, Marquito. ¿Qué ganamos? La verdad, la tranquilidad, la paz. ¿Qué perdimos? Nada. Qué bonitas palabras. Mira, Marco, tu público, tu público se desborda, se desborda porque siempre... Espero, espero que no te molestes, pero siempre estamos hablando de ti. Bien, bien. Porque eres un gran ejemplo. Eres nuestro, nuestro estandarte, nuestro líder, nuestro guía. Con lo que hiciste, pues prácticamente es lo que, lo que hicieron en su tiempo los cristianos, ¿no? Perdieron, aparentemente perdieron algo, pero no, ganaron. Ganaron la redención. El que da la vida por un amigo, dijo nuestro Señor Jesucristo, no hay mayor no hay mayor amor que el que da la vida por un amigo. Y Marco siempre la dio por sus amigos, nunca traicionado a ninguno. Solo dijo la verdad. Bueno, yo les voy a platicar hoy una historia de amistad. <laughs> tengo un amigo, tengo un amigo que eh, es tengo como dos o tres contados con las manos dentro de los cuales se ha sumado uno más que es el doctor Marco. Que se ganó ese, ese calificativo a pulso de amistad, de respeto y de admiración. Pero tengo un amigo, otro amigo que se llama Alejandro, y tengo otro que se llama Álvaro, y otro que se llama Jorge, son como tres o cuatro, ¿no? nada más contados con una mano. El día que fue el concierto de Nezahualcóyotl, ¿se acuerdan ustedes el concierto de.? ¿Qué día fue? Fue como por noviembre, ¿no? Por ahí así, ¿no? Que fue un concierto allá en Ciudad Neza, en un teatro, teatro de Neza Ese día, si ustedes se acuerdan, sí, por favor, no abandonen el canal del doctor ni el mío, porque aquí va a haber verdad. No hay insultos, no hay venganza. Muchos dicen, es que está usted resentido, tiene usted mucho dolor. No, 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 gracias a Dios, no, estoy bien tranquilo. Sí, me enfermé, me dolió porque. Pues sí, sí, te des te a cualquiera somos humanos y te desangelas porque habías pensado que la persona era de cierta manera y te das cuenta que no, claro que te pega, pues si no somos de palo, pero de eso a estar lamentando algo que no valía la pena, ¿no? Y el tiempo, el tiempo es el que va a ir diciendo todo eso, ¿no? El maestro Álvaro Ramírez, efectivamente Magdalena, Lucía Méndez. Este, pero tengo otro amigo que se llama alejándose mi amigo desde la carrera cuando estuve enfermo incluso él me fue a sacar al hospital donde estaba yo solito mi madre estaba en el hecho de muerte de mi papá y yo no tenía quien me atendiera bueno él mostró su amistad y como si fuera un pues un salvador me fue a sacar de un hospital donde me estaba me estaba yendo muy mal no y entonces me ayudó a trasladarme a otro hospital pero pero vuelvo al tema vuelvo al tema que es lo que lo que importa lo, lo que tiene que ver aquí con nuestros temas desde joven, desde joven siempre con él cantamos, íbamos a las serenatas, le gustaba mucho que yo tocaba el piano, este, eh, siempre me andaba presumiendo con él, ¿no? Me presumía con sus amigos, no, que le, Lembo canta bien padre y Lembo no sé qué y Lembo, y luego ya hasta me sentía mal, le decía, me llevo pesado con él, ¿no? Y decía, no, ya, compadre, no digas eso, es mi compadre de grado porque yo bauticé a su, a su hijo, a mi ahijado, este, también a mi ahijado, ¿no? Eh, que es su hijo de él, su, su, su único hijo. Yo tengo el honor de ser su compadre, pero fuimos amigos desde la carrera. Total, que para no hacerles el cuento largo, el día que fue el concierto de Nesa Hualcoyo, tuve yo una una comida cena de mi generación. No sé si se acuerdan que muchos me preguntaban, oiga, ¿va a ir usted al concierto de Nesa? Y yo les decía, no sé, porque tengo mi comida generacional, ¿no? Y estuvo muy apretado de tiempo, y finalmente. Me salí, me salí de mi cena como a las 8 de la noche. Y él me dijo: ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? digo: Es que tengo un compromiso con mi, con mi canal, tengo un compromiso con mis suscriptoras de transmitir, ¿no? Lo que se pueda del evento, del concierto. Y yo pensé que me iba a decir: No, quédate, ¿cómo crees? Que no sé qué, ¿no? Clásico de una, de una persona que no conoce del tema. Acá está más padre. ¿Y saben qué dijo? Dijo: Yo me voy contigo. Yo me voy contigo porque aquí pues ya ves, está padre y todo, pero me voy mejor contigo. Bueno, pues digo, vete, vamos. Sirve que escuchas a alguien que sí sabe cantar, ¿no? Como yo, ¿no? Ya me había ya sabía él del tema y todo, pero nunca había escuchado a, a MJ en vivo, ¿no? Lo cual no podemos, jamás podremos decir que no lo hace de manera maravillosa, eso, eso nadie se lo quita. Eso no está en discusión. Que Dios lo bendijo con ese talento, ¿no? Aunque le faltan calidades humanas, pero talento sí, talento sí. Pero eso no, no lo es todo en la vida. No lo es todo en la vida. Ya lo he dicho yo que don José José triunfó 50% por su voz, pero otro más del 50% por su, por su don de personas, por su don de gente. Eso fue lo que a un artista lo hace, un ídolo realmente, a Pedro Infante, a todos ellos, es el don. Porque se siente, se siente cuando alguien es auténtico o cuando alguien se está sacando la foto contigo literalmente a huevo. Gracias, Eva, ya se acordó. Eva ya se acordó. Sí. Bueno, total que y nos fuimos así, este, llegamos allí al teatro y había empezado, ya habían cantado los dandies. Pero justo, justo llegué en el momento que iba a empezar el concierto de la persona que íbamos a ver. Por ahí apareció el señor Daniel Pulido y me dice: Espérame tantito, este. No pagues, métete así. Ahorita te meto. No, yo pagué mis boletos. Pagué. Iban tres personas, porque me llevé otra amiga también. Porque les venía yo presumiendo, ahorita van a oír, con ese orgullo, ¿no? Como quien presume a un hijo. Van a ver que esto es una maravilla y que no sé qué. Fueron como 1.800 pesos de los tres boletos, que por cierto ya ni los pagué en taquilla, sino que estaban unos tipos ahí parados que yo creo que eran los organizadores. Estaban tomando, estaban bien borrachos y fueron los que me cobraron 1.800 pesos por tres personas. ¿no? Después ya me dijo Dani, que no lo dudo, que los iba, que no, dice, no, pues no hubieras pagado, yo te iba a meter así. No, 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 a mí no me gusta hacer gorro no me gusta que me inviten nada, porque precisamente para que después no digan que, que me dieron, ¿no? O que, o que yo iba por el interés de los boletos. Además, yo sabía que era un dinero que a lo mejor iba a ir a las bolsas de, de quien lo necesita, ¿no? Que era la persona a la que yo admiraba. Entonces, por eso los compré con mucho gusto. No iba yo, ni por, ni por dinero, ni por boletos, ni por fotos, ni. No, 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 solo iba por de corazón, ¿no? Bueno, total, que empezó el. Concierto estuvo muy bonito, como ustedes saben, eso no se puede. Como muchas que quieren seguir, sí, sigan, sigan, no pasa nada. Aquí no les vamos a cuestionar, "Ay, no, ya no tienen que seguir." No, pues si les gusta, adelante, nada más. Pues tengan cuidado con los demás, no empeñen su corazón. nada más no empeñen su corazón para que no se lleven una decepción, pero claro que pueden seguir admirando, porque sí es digno de admirarse, de eso no me voy a desdecir. Es digna de admirarse ese talento. Y entonces, pues él, que es muy buen músico, él fue luchador y campeón olímpico, mi amigo, campeón olímpico, y toda una serie de cosas. Y bueno, sí, estuvimos aplaudiendo y todo, nos tomamos una cerveza, ya veníamos con un poquito de vino y nos tomamos dos cervecitas. Así es, a José José no importaba la voz, cuando José ya no tenía voz, la gente lo quería ver porque lo amábamos, lo amábamos como ser humano. No hay una historia, no hay una historia, una, escúchenme, escúchenme todos. No hay una sola historia que yo haya visto de un fan de José José que haya sido maltratado. Don José al final se enojaba con los medios, pero ya estaba grande el señor, ¿no? Y ya estaba cansado del tema de, pues, el, los escándalos, ¿no? Pero una sola historia de un fan que haya sido maltratado, que le hayan llamado al fan malagradecido, que le hayan dicho, nadie te pidió nada, ¿eh? Nadie te pidió nada. No hay. No hay una sola historia de un fan que don José haya maltratado. Por eso era un ídolo. Y por eso lo íbamos a ver, porque el Señor siempre tenía tiempo. No estaba ahí con su cara de pedo. Con su cara de enojado, sacándose fotos a huevo con la gente, de malas. ¿no? Por eso hay personas que nacen para ídolos y otras que nacen para estrellas y otros que nacen estrellas. Sí, José estaba enojado con los medios, pero no con los fans. Nunca ofendió a su público, nunca ofendió a los fans. Por eso no le gustaba hacer playback. Por eso no le gustaba hacer playback, porque él pensaba que ofendía a la gente, ¿no? Y prefería pasar el ridículo de que lo escucháramos con esa voz ya tan mermada. Prefería pasar ese ridículo que engañarlos. Por eso fue tan amado. Ah, bueno, vuelvo a la historia, vuelvo a la historia. Y yo maravillado, ¿no? Escuché el concierto y todo y volteé a ver a mi amigo y le digo, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo ves? Y me volteé a ver a mi amigo y me dice, ¿sabes qué? A mí me gusta más, me gustaba más cómo cantabas tú cuando éramos jóvenes. Creo que tú cantabas mejor. <laughs> lo cual, lo cual, mis queridas amigas, no es cierto, claro que no, claro que no, porque esa voz es maravillosa. Pero, ¿saben de qué estaba hablando mi amigo cuando me dijo que le gustaba más cómo cantaba yo? De amistad. ¿De amistad? ¿Por qué es tanta nuestra amistad que él decía? Él pensó, yo, yo pienso, ¿no? Él dice pues tú eres mi amigo y para mí. O sea, no sé si me quiso hacer sentir bien. Ya ni le quise preguntar, pero es evidente que no. O sea, yo lo sé, yo sí cantaba y todo, pero ¿cómo crees que le voy a llegar a este señor? No, para nada. Pero la, la, lo que dijo ese, este amigo, lo que me dijo, fue una muestra de lo que es la amistad. Y dijo, a mí me gustaba más cómo cantabas tú y eso fue, fue un gran un gran halago no porque no es cierto para nada es cierto pero eso es lo que hace un amigo eso es lo que hace un verdadero amigo bueno pues con estas historias con estas historias repito sin nada más de verdad no de falsedad ni de persecución ni de nada estaban comentando ahorita que, se, que, que en Estados Unidos estaba diciendo la pastora que se estableció el día de la visibilidad trans trans. Qué mal, ¿no? Qué mal. Ese es eso de las cuestiones que se respetan, ¿no? Las preferencias y todo, pero son planes, son planes del maligno para acabar con el diseño original de Dios, para que ya no haya reproducción, para que no haya reproducción y se pueda extinguir la humanidad, ¿no? Por ahí va el tema, por ahí va ese tema. Pero bueno, nosotros respetamos aquí. Y bueno. En la tarde, en la tarde, les aviso, ya para despedirnos. En la tarde voy a estrenar un, un fragmento. Apareció un canal, apareció por ahí un canal perdido. Que no voy a dar el nombre porque seguro lo van a borrar. Donde dicen que. Miren, les voy a mostrar. A lo mejor mañana lo comentamos. Mañana lo comentamos. Apareció, apare, a, a mí me parece, no sé bien cómo esté, pero a mí me parece que puede ser puede ser la persona que, que hizo los audios falsos los audios falsos míos los cuales pues ya el doctor piscini ya desmintió así que me tiene sin cuidado no no es porque no es porque me estén este eh, preocupando esas situaciones sino que miren desde el 3 de agosto subieron este video este video que están viendo ustedes aquí es del 3 de agosto, o sea, del año pasado. Y este lo utiliza un sujeto que se llama Fabio Leandro. Lo utiliza Fabio Leandro para hacer una falsificación de los audios. Aquí están los archivos que falsificaron. Son fracciones, así tal cual lo hace el programa que falsifica. La persona con la que supuestamente estoy hablando y diciendo majaderías de... Del doctor Picini, de Daniel Pulido, de MJ, nunca aparecen esos audios, solo utilizaron mi voz para decir unas cosas indecibles, unas majaderías indecibles. Y como, como siempre, la, la verdad está apareciendo. Este tipo trabajó junto con la Fabi G para hacer, para hacer los videos. Esos audios, ¿no? Donde me estaban culpando a mí de mentiras, ¿no? Y que es importante que no lo olvidemos, es importante que no lo olvidemos, porque en esos audios no nada más participó Reinester ni FaBG. No, en esos audios, esos audios estuvieron autorizados por alguien, por alguien muy importante. Que después salió a pedirle a un gran amigo de este canal que dijera que era un experimento social. Quiere decir que si esta persona no tenía nada que ver, la pluma blanca. La líder mayor de esto, si no tenía nada que ver, ¿por qué le tendría que decir al doctor que saliera a desmentir estos videos? O que saliera a decir que yo había sido realmente el autor de estos videos, para después decirle, desdícete, ¿no? Y di que fue un experimento social. ¿Por qué se habría de meter esta mujer si no tiene nada que ver? Bueno, en la tarde se van a estrenar. Yo no los había escuchado bien porque los sacaron, los sacaron borrosos, los sacaron muy borrosos, luego los limpiaron. Yo no sé por qué, si algo está bien hecho se tiene que limpiar. O sea, los refalsificaron. Y la gente que nadie cree, nadie cree absolutamente, incluso ahí van a ver ustedes el audio de un perito, el peri un perito que me dijo a mí: mira, ni gastes, ni gastes en peritaje, yo te lo puedo hacer, pero te cuesta tres mil pesos. No gastes, nadie va a creer que eres tú. Y dije: sí, pues tienes razón, porque tengo que estar defendiendo mi, mi honor, ¿no? Si la gente me conoce bien. Y ustedes van a oír al perito, es corto, pero lo van a ver. Pero el tema es y si la tristeza viene porque de todo esto está enterada la mamá del artista, que fue la que pidió primero que se confirmara que yo había sido, y segundo que se inventara lo del experimento social. Qué tristeza. Yo pensé que era una buena mujer. De verdad lo creí. Qué tristeza. Y entonces ahora no queda duda, porque dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. En fin, a las cinco vean ese estreno para que vean, es de risa, es de risa. Que me sacan así como ahorita estoy hablando y le montan la voz y la voz no coincide con los labios. Y luego se oye un yucateco ahí, Mare, el imitador no sé qué. Oye, ah, primero se oía como robot, ¿no? De, llévenme con su líder, el imitador es un traidor. Ahora sabemos que sí es cierto, pero yo nunca fui el que hizo eso. Además las fechas, las fechas, ese audio, ese canal lo acaban de crear apenas el 4 de marzo. Ese canal del fulano llamado... Fabio Leandro, que seguramente lo van a bajar, porque es un canal satélite de Reynester. Seguramente ahorita lo van a bajar. Eh, pero ahí apareció, ahí apareció todo lo que hicieron, un montaje tan burdo, ¿no? Y entonces van a escuchar también al perito que me dijo, no, no gastes en eso, tú no eres ese, pues quién va a creer que eres tú. Pero lo triste, repito, lo triste es que se cayó uno de nuestros máximos ídolos al que yo pensaba que era una buena persona. La señora que le dicen pluma blanca, la que decide todo. Y esa señora decidió en contra mía cuando me decía que era yo su amigo y que gracias por el apoyo a su hijo. Así es como agradecen y así es como pagan. Así que ustedes pueden seguir, pues, sigan, sigan, pero tengan cuidado, tengan cuidado para que no vayan a tener que después pues, tener un bajón como el que me dio a mí la deslealtad lo artístico, esa parte. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, y ahí vean el programa para que vean lo burdo de una traición, y también para que escuchen la boquita, la boquita que tienen, porque esos audios los escucharon todos, los escuchó la Yegues, la Reina Esther, la Chiqui no cuenta, ya sabemos que ese es un cero, pero la mamá del artista debió de haber aprobado ese lenguaje, esas palabras tan, tan ofensivas, tan horribles, que ni siquiera son mis palabras. Ustedes van a ver que utilizan palabras colombianas, utilizan modismos colombianos que yo nunca he utilizado. Sí soy groserillo, pero no, no. Entonces imagínense nada más la mente que tienen estas mujeres, empezando por la pluma blanca. Qué tristeza, qué tristeza. Así que no perdimos nada, mi querido Marquito, al contrario, ganamos. Ganamos y los cielos se han abierto porque Dios ama a los hombres que hablan y dicen. ¿Verdad? Cuídense mucho, que Dios me las bendiga. Sí, son unas vulgaridades que repito, yo me sentí muy mal, yo cuando escuché eso me sentí muy mal, porque yo decía, hombre, esto cuando llega a los oídos de, de este señor o de su mamá, Dios mío, fíjense nada más, ¿eh? Yo me estaba preocupando porque llegara a los oídos de ellos cuando ellos mismos lo habían hecho. Qué barbaridad. Que no era más fácil llamarme y decirme, ¿sabe qué? Ya no lo queremos, a la chingada ya o sea lleguele a otro tema no era más fácil que hacer esas porquerías bueno pues así se las gastan y no soy el primero ni el último ¿eh? no soy el primero ni el último hay toda una fila de gente que ya apareció y dijeron a mí me hicieron igual a mí me hicieron igual y a mí me hicieron igual así que pues ustedes sabrán a quién siguen o a quién le ponen su confianza que dios que dios los bendiga y las bendiga y nos vemos felices Pascuas. Vivamos y disfrutemos la paz, la tranquilidad de tener nuestra cara limpia y poder ver la, de frente a Dios y poderle orar a Dios y decirle, Padre, aquí estoy limpio, limpio porque yo no fallé. Cuídense mucho. De nada sirve que sea yo, Padrecito, y me ponga la sotana y la liturgia y que me sepa de memoria los cánticos gregorianos si soy un reverendo HDPTM. Cuídense mucho. Buen día.